Aquí. Aquí, su excelencia, por favor. Colombia, lo dice el espectador, el país con más desplazados del mundo. Medalla de oro. Colombia. No lo dice en la página del Mazo, ni la dice el 4F, no, no, no. La dice el espectador. Colombia es el mayor productor de drogas, de acuerdo con un informe realizado por la ONU. Medalla de oro. No lo dice la ONU, lo dice la ONU. La ONU. Campeón mundial de 2-2. Son buenos, vale. El Heraldo. Estudio ubica a Colombia como el país más corrupto del mundo. Campeón mundial, medalla de oro, el Heraldo. ¿De dónde es ese periódico, el Heraldo? ¿Ah? ¿De Colombia? ¿Sí? Semana 2020, un líder asesinado por día. 2020, un líder asesinado por día. El mes de enero culminó con más de uno por día. En el mes de enero. La revista Semana no es de los Cabello Rondón, ni de los Chávez Colmenares, ni los Aristobulisturi, no, no. Es de la oligarquía colombiana. Y hoy lo volvieron a hacer. Hoy no. Otro estudio. Trabajadores colombianos tienen el peor equilibrio entre trabajo y tiempo libre, según la OCDE. Colombia es el país en que los trabajadores tienen menos tiempo libre para descansar y socializar y actividades de ocio, según los recientes resultados del índice Mejor Vida de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Se trata de un estudio en el que participan los 40 países miembros o en proceso de integración de esa organización. Entre los diferentes aspectos que son medidos en dicho ranking, Colombia es el peor puntado en cuanto al equilibrio entre trabajo y vida. Campeón mundial, pues. 5 campeonatos mundiales de Tania en un ratico. ¿Viste? Ah, bueno, dan ganas.